El tiempo se ha ido corriendo, tenemos que ir terminando, pero voy a hacer una pregunta que también estaba aquí con relación a pecado y tiene que ver con el suicidio. La pregunta era si alguien que se suicida podía ir al cielo y voy a agregar entonces si piensa que un cristiano puede cometer suicidio. Suicide. Somebody's asking. Can a person who commits suicide go to heaven? And secondly, can a believer commit suicide? Yes. Sí. Una persona que comete suicidio, si son un creyente en el Señor Jesucristo, se irá directamente al cielo. Todo pecado ha sido colocado bajo la sangre del Señor Jesucristo, pasado, presente y futuro. E inclusive un pecado horrendo, tal como el suicidio, el cual es un pecado tan aplastante. No obstante, Jesús dijo: no perderé ninguna de mis ovejas. Él da vida eterna. El Espíritu nos ha sellado en Cristo hasta el día de la redención. Es la seguridad eterna del creyente, que aquellos que están en Cristo nunca saldrán de Cristo, nunca se perderán, y de ninguna manera apoyamos o promovemos ese pecado. No obstante, Cristo es mayor. Y yo añadiría esto: ¿puede un cristiano desanimarse? Sí. ¿Puede un cristiano estar tan desanimado que se deprime? Sí. ¿Puede un cristiano deprimirse tanto que pierde toda la esperanza? Claro. Y eso con frecuencia lleva al suicidio. Pero como dijo Steve, todo pecado es perdonable. Y el pecado del suicidio fue pagado de manera completa en la muerte de Jesucristo.